Don Tomás. Buen día. Mildred Ávila, buenos días. Buenos días al auditorio, buenos días a todos. Estamos en Relatos de Don Tomás, con Jonathan Estrada, un servidor. Vamos a decir salud. Estamos en casa de Mildred Ávila Vera, diputada federal. Una nueva forma de brindar. Una nueva forma de brindar con café. Nos invitó a desayunar, qué extraordinario, ¿no? Antes de hablar de Mildred y agradecerle, obviamente, esta gran oportunidad de estar en su casa, a pesar de que está en delicada situación, que se lastimó un pie, se fracturó un pie, nos hizo a bien recibirnos y eso la verdad es que es extraordinario. Buenos días, don Tomás. Buenos días a todos. De verdad, nos sentimos muy a gusto con una persona que tiene un lugar muy especial en esta comunidad de Cancún, sí. De Cancún y de Quintana Roo. De verdad, Mildred Ávila evoca muchas cosas, pero si algo evoca es quintanarruismo, ¿no? Así es. Mildred, muchas gracias. No, pues muchísimas gracias. De verdad es que reencontrarnos, contigo recientemente nos vimos, pero reencontrarme con el doctor Tomás, sí. La verdad es que tiene mucho aprecio en el espacio donde se ha desarrollado, pues siempre ha sido pues un factor muy importante de enlace, de gestión, de acompañamiento en temas de salud. Y bueno, él y yo tenemos algunas anécdotas políticas importantes ahí que pues marcaron nuestras vidas, ¿no? Y que tiene que ver con temas de salud, pero dentro del ámbito también político, que a veces quienes estamos en el ámbito político, muchas veces por la misma inercia, el contexto, a veces no es creíble cuando se da una situación de salud y hay personas que manejan de manera negativa, ¿no? Claro. Porque usan eso para descalificar a veces a las personas, ¿no? Entonces, pero pues, doctor, usted tiene todo mi cariño, mi respeto, mi reconocimiento, mi amistad, de verdad. Y Jonathan, ¿qué puedo decir? No, hombre, pues, de ti. Empezamos, bueno, yo empecé más bien mi etapa adulta, o sea, mis 18 años fue cuando yo conocí por primera vez a Mildred, de lejitos. Mildred, creo que en aquel entonces, si no mal recuerdo, era síndico municipal en el 94. En el 94. Era síndico municipal. Fue la administración 93. De Carlos Cardín. 96. Pérez. Exactamente. Antes de ahondar sobre Mildred Ávila Vera, que es nuestro tema principal de hoy, quiero preguntarle, ¿qué vamos a desayunar? Vamos a desayunar. Porque hace hambre ya. Vamos a desayunar cochinita. Qué rico. Relleno negro, escabeche. Y lo pregunto porque precisamente venir a la casa de Mildred, yo he tenido la oportunidad de venir varias veces, venir a la casa de Mildred Ávila es comer deliciosamente y auténticamente yucateco. Eso es algo que caracteriza a Mildred. Tus raíces son auténticamente mayas. Totalmente, ¿no? Totalmente. Mi papá, Francisco Ávila Q, mi abuelita 100% maya, mi abuelita, yo siempre recuerdo cuando a quienes, nuestros orígenes, en mi caso, en Yucatán, y que mucha de la familia de mi papá, más que de mi mamá, habla maya, casi todas mis primas. Pero desafortunadamente algunas personas pensaban que repetir la lengua maya pues era factor de no crecimiento, de no desarrollo. Y entonces nuestras mismas, mi abuelita, por ejemplo, nos hablaba en español, un español todo descompuesto, ¿no? Por ejemplo, siempre o recuerdo... O compuesto, cuando había que licuar algo, decía lícalo. Lícalo, me decía, ¿no? Okay. Entonces, pues son esos recuerdos. Mi papá sí habla maya, pero pues nosotros venimos ya, pues niños, yo adolescentes, mis hermanos niños, a Cancún, y bueno, pues ya no hubo como esta continuidad en eso, ¿no? Pero mi papá 100% maya, y mi mamá, de hecho mi papá no usó zapatos hasta los 14, 15 años, tenía que estar en el campo. Mi papá trabajó muchos años en el campo de joven y después aprendió la sastrería. Entonces, pues todo eso es parte de nuestra identidad
izamal, que es algo que nosotros llevamos como dentro de nuestros recuerdos más preciados. Ser niña. ¿Qué tiene, como 150 años izamal? Sí. Más o menos, ¿no? Sí. Claro. Muchos años. Es un lugar muy bonito. Y tienes una tradición, ¿no? Cuando el Día de Muertos se considera Hanal Pisham. El Hanal Pisham. Cuando viene esa época, tu mamá, tu familia, tú en lo particular, te gusta regalar movie pollos. Así es. Antes me regalabas. Antes ¿Por qué, lo ¿por qué esa tradición? Más. Pues es una manera de corresponder a la amistad, ¿no? Y de celebrar una fecha, pues, tan importante, ¿no? Celebramos a las personas que se nos adelantaron. Dentro de esas personas que se nos adelantaron y que yo tenía como 9, 10 años, pues es la mamá de mi mamá, mi abuelita Flora Mezquita. Claro. Y pues que murió de algo que ahora es prevenible, ¿no? De la vesícula. Y que, pues, todo este dolor y este gasto económico que en su momento, pues, tuvieron que endeudarse mis papás y posteriormente eso nos llevó aquí para buscar otras alternativas, pues, está entre esos recuerdos, ¿no? Y también, pues, ya nuestras familias, que, pues, en mi caso, pues, no conocía a mis dos abuelos, ¿no? Y, claro. Y mi abuelita, la mamá de mi papá, que ella sí la conocí, mi abuelita Carmen y mi abuelita Flora. Pero los abuelos no. Y que creo que cuando vemos eso, vemos que los momentos son diferentes para las nuevas generaciones, que tienen la oportunidad de convivir con sus abuelos, con sus abuelas, y que pues a veces eso lo desaprovechamos muchas familias, ¿no? Porque también eso es enseñanza, es aprendizaje, son valores, principios, que van de la mano con la educación que le damos a nuestros hijos. Interesante, ¿verdad, Tomás? Sí, así es. Creo que la reseña que nos ha hecho Mildred nos, su esencia. Deja claro, sí, nos deja clara su esencia. Primero, cómo ella transita en eso que conocemos como la transculturización, ¿no? Producto del crecimiento, del desarrollo y del éxito de Cancún, que se occidentaliza y se rompen algunas tradiciones locales y regionales, ¿no? Pero que ahora lo recuerda, lo añora, y seguramente se va a convertir en una promotora eficaz de rescate de la lengua maya, ¿no? Pero hablar de Mildred Ávila, obviamente no se puede dejar a un lado relacionarla con Magaly Achache, porque como bien se conoce en el ámbito político, se dice que eres la mejor alumna que ha tenido Magaly Achache, con los cargos públicos más importantes que has tenido tú, obviamente se generaron precisamente de esa cultura política, de esa estructura, y yo en lo particular, aunque me lo han dicho otras personas, yo creo que la alumna superó a la maestra. Bueno, yo digo, agradezco pues ese comentario, pero Magaly fue alguien que dejó y deja permanentemente aprendizajes, una huella en mi vida, ¿no? Con Magaly me unen muchas cosas. La primera parte que me une es que, pues, cuando llegamos a la región 74, no había luz, no había agua, no había drenaje, no habían calles. Era una zona, pues, prácticamente que se vendió, pero invadida, y que reclamaba la CROC, que tenía mucho poder, pues, allí político en ese tiempo. Y pues una de las formas de poder protegerse como comunidad, pues era todos estar unidos. Y la líder de esa colonia, pues se convirtió mi mamá en la líder de esa colonia, ¿no? Y nos mandaba, yo tenía 13 años, estaba en la secundaria, en la ETI, en la 11, a pedir firmas, a pedir apoyos a la gente porque se murió alguna persona, había que juntar para la caja. Como todo esto que se da es una colonia de 16 manzanas, la región 74. Sí, como no. Todo mundo nos conocíamos o nos conocemos, ¿no? Entonces, pues mi mamá se fue involucrando, iba a las reuniones. Algunos días que tenía que ir a trabajar, adelantaba porque, pues, limpiaba
algunas casas, iba de la mano con mi hermana Leisly, Leisly María, a veces con mi hermana Emilia. Una de las casas que limpiaban era la casa de don José Ávila, el hermano el cuñado de don Juan Ávila, y que eran taxistas, y mi papá era taxista. Entonces, pues de ahí pues se fue dando todo esto de que mi mamá participara activamente, pues ya en llevar a la gente a una reunión, en reclamar una demanda, en ver que se surta una receta, en que las personas que no tenían vivienda, porque ahorita, bueno, tenemos un crecimiento en Cancún del 3.5, pero en ese tiempo era el doble o casi el triple. El triple, yo creo. El triple, sí, de personas que llegaban, además de de las personas flotantes. Entonces, pues era mucho el tema de vivienda, de arrendamiento, de casas, de conseguir un terreno. Y pues en ese tiempo solamente estaba el fideicomiso, Solidaridad, Catastro, con eso se veía, y después se crea el INVICRO, por ejemplo, ¿no? Que después es Infovir y que después trasciende al IPAE cuando se privatizan algunas tierras, ¿no? Entonces, pues eso era ir y gestionar, conseguir un espacio, si alguien ya invadió, apoyarla. Entonces, Magali, y les voy a decir algo que marcó mi vida con Magali, y que es parte de la bondad que a veces no, que tenemos todos, pero que a veces hay momentos en que esto se refleja. Yo terminé de estudiar en el 86 como profesora de educación primaria y era la primera hija de 8 que terminaba de estudiar, y habían 7 que tenían que seguir estudiando. Mi plaza me la dan en Veracruz. Alguien me habla de una persona en Mérida, y me dicen que pues puedo ver que alguien me cambie. Para hacer todos esos trámites, pues no teníamos el dinero, claro, seguro. Con mi primer sueldo habíamos pagado la casa de mi mamá de la 74 y llevamos los papeles. Y siempre lo he contado abiertamente, porque yo creo que el ser agradecida es uno de los valores que tenemos como personas. Y cuando nos dio el recurso, Magali le dijo: Chel, dale el dinero a la maestra, y dice que me firme, y ¿cuándo? Y dijo: no, un día nos los van a devolver. Y a partir de ahí se marcó mi camino de corresponsabilidad, de agradecimiento con Magali, y entonces empecé a trabajar en una escuela que era el turno de la tarde, Donceles 28, la escuela UNESCO, la primaria. De hecho, Clarita, la que hoy está como encargada de despacho, fue mi alumna en esa escuela, en la UNESCO, en Donceles 28. ¿Encargada de despacho de qué? De la presidencia municipal. Okay. Clarita fue mi alumna, yo le di clases a ella, de primero, sexto año, tercero, ella fue mi alumna en sexto año, Clarita. Y pues yo entraba a la 1 de la tarde a la escuela y salía a las 5:30. Pero a las 7:30, como no tenía para devolver el dinero, entonces decía, pues voy a ayudar como lo hace mi mamá. Entonces yo iba al Frente Único de Colonos a las 7 de la mañana y atendía a la gente. ¿Qué te pedía la gente en ese tiempo? También era diferente. Una carta de recomendación para un trabajo. ¿Dónde puedes solicitar sus antecedentes no penales? Una credencial. Lo que no encontrabas en el gobierno, credencial, básicamente. Una credencial del Frente Único de Colonos, que tenga fotografía, que tenga su sello, y era válida. ¿Cómo no sé? Sí, era válida. Un recibo de domicilio, porque todavía no tenía un domicilio, o no se lo daban donde recién llegó, y entonces pues les proporcionábamos un recibo de domicilio, siempre y cuando fuera acompañada de una de nuestras líderes, o con quién te vinculas, a quién conoces, de la 102, de la 100, de la 101, y con eso, y le resolvíamos un problema a la gente para que pudiese tener la oportunidad de ir en busca de un trabajo. Entonces, esa era la parte que nosotros hacíamos. Entonces, yo digo que pues lo que hacía Magali y lo que hacíamos todos, y siempre ahí yo siempre le aposté y aprendí mucho en la parte social. ¿Cuándo fue la primera oportunidad o la primera ocasión en la que Magali te dijo,
vas a ser candidata, creo que a regidora o así. Primero, tenía yo 24 años, yo me casé a los 23, a los 24 nació mi hijo, a los 25 nació mi hija, a los 24 años y así embarazada. De hecho, estaba a punto de nacer mi hijo y estábamos abriendo las primeras calles que dividen la 127, 100 con 101, esa calle, ¿cómo no? Abriendo esas calles. Pues un día Magali me dijo, junta tus papeles porque vas a ser suplente de regidor. Pero para esto yo ya incursionaba en un tema, llegaba a Carlos Salinas y estaban los comités de solidaridad. Y entonces quería ser, no sé quiénes se acordarán, de un líder pues muy importante, respetado en su momento en Puerto Juárez, Franco, y otro, Arnica, en don Alberto, en, ¿no? Alberto Arnica, que vive en Tabasco, en La Lombardo. Bueno, yo lo vi hace como 8 años cuando estaba en IQM, que me visitó, y en don Celes Helmi. Y entonces ellos buscaban ser, se estaba constituyendo un grupo que representaba a todos los comités de solidaridad, y es el Consejo Coordinador de Solidaridad, ¿no? Y pues yo organicé y los ayudé a ellos. Y luego Magali me dijo, ¿por qué no? Pues si tú ya hablaste con todos, pues que tú seas la líder. Y realmente yo me sentía muy mal porque yo los estaba ayudando a ellos. Pues es que te van a proponer allá, porque la mayoría de los comités tenían vínculos con nosotros. Pero no fuiste candidata suplente. No, fui de ahí nace que yo ya empezaba a incursionar como dirigente, ¿no? Y fui presidenta del Consejo Coordinador de Solidaridad. Inclusive quisimos poner una oficina en un triangulito que está allá al lado de donde tiene la oficina Cardín, en Galerías. Plaza Galerías. Lo decía, porque poco tiempo lo tuvimos. Y de ahí me proponen para candidata regidora de Javier Montes de Oca, el cuarto regidor, que ya estaba en Taxistas. Y yo ya tenía 24 años. Después de eso, y bueno, pues vino todas las campañas donde ayudaba y estaba en el partido, en el PRI, en la parte social, en Colonos, pero pues realmente mi labor era el Frente Único de Colonos. Permanentemente. Salía yo a las 5:30 de la escuela de la primaria y me iba a Colonos y salía a las 9:10 de la noche, ¿no? Entonces... Todo esto me hace recordar el papel que han jugado en la península las mujeres. 1918, Elvia Carrillo Puerto, Yucatán, el Congreso Feminista. Las mujeres en esta región del país han movido el mundo, el universo, de verdad. Es, de verdad que es así. Uno no puede entender el desarrollo de Cancún si no entiende el tema de las mujeres, ¿no? Y si no entiende el tema de las mujeres, no va a comprender el trabajo que realizaron Mildred Ávila, Magali Achache y tantas otras que han hecho, han sido el punto central del éxito de esta ciudad, ¿no? Porque casi, casi siempre en el sistema patriarcal creemos que somos los hombres los que hemos desarrollado todo, no es cierto, ¿no? La parte fundamental la hicieron las mujeres. Claro, por supuesto. ¿Alguna vez pensaste que Magali fuera a ser presidenta municipal? Tú jugaste un rol muy importante, tanto en la pre-campaña, como en la campaña, como en la presidencia municipal. Porque ahí fue donde te nombra su sucesora en el Frente Único de Colonos. Mi mayor aspiración, y se los digo de verdad, mi mayor aspiración, cuando yo empecé a... pues a vivir la experiencia del lado de Magali, era pues ser su secretaria, acompañarla, estar con ella, esa era mi mayor aspiración. Las otras cosas se fueron dando pues como parte de la relación con la misma, con las mismas personas, ¿no? De que te hablaban, te buscaban. Yo digo que alguien me dice, oye, pero es que tienes muchos ahijados. Sí, tengo muchos. Pero hay algunos ahijados que la madrina era Magali y por razones X no podía estar. Y entonces
pues yo compraba todo lo que se requería para el bautizo, primera comunión, y yo iba a cubrir con mi esposo, pues todos estos padrinazgos en representación de la maestra, ¿no? Claro, claro. Entonces eso me daba, pues de alguna manera, cierta presencia, y pues ella decía que yo era su brazo derecho, porque antes que yo estaba otra persona que muy importante en la vida de nosotros en el Frente Único de Colonos, que es Ileana Cobos. Ileana Cobos, yo aprendí mucho de ella. Que también fue regidora. Fue síndica. Fue síndico también, sí, cierto. Ella sí. En el 93, en el 90, con la administración del ingeniero Mario Villanueva, ella fue la síndico del ayuntamiento. Y entonces, pues bueno, tiene como todo este trabajo y pues yo con ella me vinculo. En ese tiempo yo era suplente, te digo, y voy pues a los eventos, muy bonito. Y después de eso, pues cuando termina Ileana, dice, no, pues ya la sucesora, dice Magali, va Mildred para la sindicatura. ¿Y qué pasó con el Frente Único de Colonos cuando Magali Achaz llega a la presidencia municipal y dice, tú vas a ser la líder del FUCO? Fíjate que no fue así tan sencillo y tan fácil. No, supongo Y lo voy a compartir. Porque seguramente quienes llegan a un cargo como es la presidencia municipal, más en la parte ejecutiva o los gobernadores, pues obviamente aparecen muchísimas personas al lado. Todos quieren ser asesores, asesoras, todos quieren hablarle al oído, todos tienen propuestas para que las cosas mejoren. Y entonces, pues a veces van desplazando a las personas. Después de como tú decías, Magali, cuando es candidata ya a la presidencia municipal, atrás hubo todo un trabajo, no solamente el trabajo político de campo. Eran las 12 de la noche y Magali ganó la consulta a la base y el partido no le daba el reconocimiento, no validaba que Magali hubiera ganado. Y mucho de eso fue a muchos medios de comunicación que cubrieron los espacios, que vieron nuestras constancias y que ya no había ni de dónde hacerse, ¿no? Y al final, pues se le dio a Magali ese triunfo, ¿no? Pues todo este proceso de la campaña, pues ya muchos del equipo de nosotros, y hay unas palabras que cuando pues yo lloraba por toda la grilla, ya así como que otros se metían y otros con su equipo y con compañeros que éramos del mismo equipo, porque yo formé los grupos al interior de Colonos, ¿no? Y Magali me dice, pero bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué quieres tú? ¿Cuál es tu equipo? Porque esta otra persona, voy a omitir el nombre, esta otra persona, me di cuenta, que era la que me seguía, tiene un equipo. Y yo así le dije, maestra, pues yo desde que estoy con usted, yo nunca supe que tenía que formar un equipo propio. Pensé que todos éramos del mismo equipo donde usted es la cabeza. Qué inteligente, ¿no? Digo, si lo dijo calculadamente, qué inteligencia. Si lo dijo naturalmente, o sea, qué espontaneidad. Y me ¿no? dijo, ya se definió. Tú vas. Porque antes me había preguntado dónde quiero estar con la gente. Yo no quiero un cargo en el ayuntamiento. Yo ya fui síndica, ya fui diputada. Estaba terminando en la octava legislatura. Y yo me quedo con la gente. Pero eso lo voy a tratar con usted. Tú te quedas en el fuego. Y esa fue mi tarea, trabajar, atender las demandas de la gente, a veces pelearme con algunos funcionarios, porque ustedes pueden ver en esa historia, pues, funcionarios que salieron, muchos de la nada, otros que eran contrarios, inclusive, a Magali, pero bueno, pues vas aprendiendo que en esto, pues, ni todos son tus amigos de a de veras, en algunos aplican y todos tus enemigos de a verdad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar de manera propositiva, construir. Sí, sin duda. No ir con este camino de rencores. Y eso, esa decisión de quedarme en el FUC, de trabajar, de organizar a la gente, me permitió volver a ser diputada en la 10ª legislatura.
porque... Y también yo creo que te permitió emanciparte posteriormente. Sí, fue algo doloroso. En psicología dicen que las pérdidas, y a veces pensamos que las pérdidas solo son de las personas, a veces las pérdidas en un matrimonio, en una amistad, en un trabajo, ¿no? Pues son muy dolorosas, y de eso usted sabe mejor que yo, doctor. Muy difícil, muy difícil. Pero esos son los saltos de calidad en la vida individual y en la vida colectiva de las comunidades. Cuando pasa eso, estoy entrando en el proceso de negación. Si a Cristo lo negaron 3 veces, porque Pedro estaba dando el salto de calidad. Sin duda. No, claro, por eso creció Pedro. Y por eso creció Mildred, porque tuvo que romper, y es doloroso, y tienes que negar el pasado. Y ahora la burguesía mexicana, acostumbrada a dominar todo con su tesitura, pues ahora llora y los que ahora están en el poder niegan la pertenencia anterior, ¿no? Tiene que ser, es doloroso, es el salto de calidad. Qué bueno que lo estamos viviendo, ¿no? Claro. Y en su emancipación decide Mildred continuar de alguna manera con las enseñanzas, de formar su organización, de seguir con la gestión social, con la atención sobre todo médica, que es lo que yo registro más, esa atención médica que de especialistas, que es muy cara para la gente muy pobre, y que Mildred les acerca a veces gratis, a veces con muy bajos recursos, pero siguió, o sea, siguió en ese camino de la gestoría social, de la atención social. Fíjense, aquí hay que hablar de Mildred. Mildred no es un cuadro político improvisado. No. Mildred trabaja, ara, en el sendero de la comunidad, pero no solamente hace actividad, se prepara intelectualmente. Yo platiqué con ella cuando estaba en el IQM. Allí abajo, por el Palacio Municipal, sí. Platicamos, y ese día quedé sorprendido. Tenía una claridad increíble del tema de la equidad de género. Yo decía, la maestra ya se preparó, o sea, ha leído, ha entendido, ha debatido. Porque los cuadros que no se preparan intelectualmente terminan haciendo barbaridades también. Sin duda. ¿No? Y entonces hay que entender que Mildred en política ha sido como una atleta de tiempo, una de alto rendimiento, ¿no? En la práctica y en la teoría ha avanzado. ¿Qué provocó la emancipación, aparte de que tú ya habías madurado y habías crecido? Mira, yo creo que esto lo descubres cuando pues, las cosas se te están dando. Yo digo que fue una situación muy dolorosa. Hubieron cuando... Magali compite como candidata, porque después de ser presidenta a diputada federal, y bueno, queda... En 2003, si no me equivoco, sí, del año 2003. Sí, yo concluyo como diputada en la décima en 2005. Queda Félix González, el licenciado Félix González, pues se da una situación difícil... Y bueno, pues no falta quien va y habla al oído. Y dice solo para puntualizarle a nuestro auditorio. Magali quiere ser candidata a diputada federal por el PRI, pero el PRI le niega la candidatura, o creo que fue una contienda interna, una contienda, ¿no?, interna. En donde le gana Félix González la candidatura. Y porque Magali abarcaba muchos municipios. Sí, era el tercer distrito federal electoral en aquel entonces. Ahorita es conocido como el primer distrito federal electoral, con algunas modificaciones. Y Magali decide renunciar al PRI. Y curiosamente el partido, y también la persona con la que en algún momento fue adversaria, prefiero a Convergencia por la Democracia y a Jorge Polanco Zapata, la arropan y le dan la candidatura a diputada federal por el distrito 3. Para que la gente tenga esa referencia, ¿no? Y IQM significa Instituto Quintana Roo de la Mujer. Ahora sí. Bueno, de ahí... Renuncia y tú no quieres renunciar. Pues ya habían como alejamientos, porque hay gente que le metió en la cabeza a la maestra Magali que cómo era posible que mis votos recientes como diputada no se los haya dado al proceso interno,
Y luego, pues, nos vamos a México, yo la acompaño. Primero nos reunimos con el PRD. Era Rosario Robles la presidenta en ese tiempo del PRD. No. Magali siempre lo decía de chiste, de que yo me impresioné y que según, bueno, sí me sentí mal en las oficinas. Y luego de ahí nos fuimos a las oficinas de Dante Delgado. Y Dante, pues obviamente, en las oficinas, la música, sus pinturas, como todo su ambiente, sí. ¿No? Muy místico. Ahí estaba el licenciado Mario Ramírez Canul. Y bueno, pues ahí se habló de que Magali pudiese, de que Magali abanderara en convergencia, pues la diputación, ¿no? Y pues aceptó y ahí se dio ese cambio. Entonces, pues todos trabajamos para eso. No alcanzaron, obviamente, los números. Y pues de ahí, como echar culpas un poco, fue como... ¿Pero tú la seguiste? Yo la seguí. ¿En convergencia todavía? Yo la seguí, sí. ¿Pero no renunciaste al PRI? No, yo nunca renuncié al PRI. Se dieron algunas situaciones como que ya después de que Magali no gana, ella se alejó mucho de mí. De hecho, alguna persona le dijo, porque en alguna ocasión, y lo digo, no yo me salí de Colonos ni de Magali, sino que pues todas estas intrigas permearon, y alguna vez fui a Colonos temprano y mis papeles como diputada estaban afuera. Algunas situaciones de esas que te deja como, que te marca, ¿no? De que dicen, bueno, pues aquí ya no te quieren. Sin embargo, y yo lo digo, la maestra nunca me dijo nada de eso de frente. Sí, las personas me hablaban, me decían. Y bueno, pues ella ya había perdido, pues por haberla seguido como un acto de lealtad, estaba yo con ella. Y acuerdan que yo sea secretaria general en ese tiempo de Convergencia. Porque pues yo sí me voy, si bien no renuncio al PRI, ni me afilio exactamente a Convergencia, pero sí me voy al grupo parlamentario de Convergencia, donde estaba Roberto y donde estaba Jorge Polanco. Roberto Orales. De ahí inicia mi amistad, pues, un poco más con Jorge, ¿no? Y fueron pocos meses cuando ya se da como todo este, pues, rechazo prácticamente de mi presencia en Colonos. En el FUC. Y que fue más o menos como 2-3 meses. Y dije, bueno, pues necesito un... Al principio dije, pues regreso a mi escuela a dar clases, yo soy profesora, y pues no pasa nada, ¿no? La vida sigue. Pero las personas me hablaban, porque las personas no sabían qué pasaba dentro. Magali entró en una depresión después de que perdió la candidatura, ¿no? Y se alejó también del FUG, hasta donde tengo historia. Y entonces la gente del Frente Único de Colonos extrañaba la atención de Mildred y de Magali. La gente que estaba al cargo de FUG entonces no les daban la misma atención y empezó a ser gerencial el Frente Único de Colonos, quien estaba al frente del Frente Único de Colonos. Y es donde entra la coyuntura, porque la gente te hablaba y dices, pues bueno, voy a, como no puedo, no soy propietaria, por decirlo de alguna manera, del Frente Único de Colonos, pues voy a crear el espacio para atender a toda esa gente. ¿Es así? Así es. Y ahí es donde realmente, primero con Jorge, me dicen, no, pues piensa lo que vas a hacer, ya no hay vuelta atrás, porque no se puede dar como esta reconciliación. Yo ya hablé con Magali, lo mismo Cardín, y pues todo esto se desarrolló un octubre, noviembre, diciembre. En febrero ya teníamos el proyecto, y en febrero inauguramos la oficina. Y para no confrontar de su ciclo, de Superación Ciudadana Quintanarroense, que vamos a cumplir el 30 de agosto, de habernos constituido, vamos a cumplir 17 años. Exactamente ese tiempo. Entonces, de ahí, ya que se da todo esto, yo recuerdo que cuando inauguré la oficina, la inauguramos, todo el grupo, pues sí, muchos me manifestaban su atención, su aprecio, pero también nadie quería enojarse con Magali. El día de la inauguración, la única persona que fue
a la inauguración, que fue con una jornada de salud, además de la doctora Marina González, que vino de Chetumal, se llama Juan Castro Palacios. Él fue a la inauguración, él participaba en ese tiempo con Joaquín González Castro, y hicimos la jornada. Ahí nos mandaron algunas personas alcoholizadas para tratar de desestabilizar. De romper. Era la oficina legislativa, totalmente. Y pues de ahí iniciamos. Yo quiero decirles que ahí rentamos durante, creo que 13 años, 12 años, con Isabel, en el lote 25 de la región 101, Manzana 72. En la ruta 5, ¿no? En la ruta 5 eran dos modulitos. Sí, me acuerdo perfectamente. A veces pasaban hasta 2 años y no teníamos para la renta. Y ya empezábamos a hacer actividades, juntábamos, luego buscábamos algún apoyo y participamos en algunos proyectos federales. La verdad es que cuando se constituyó, ya sí estuvo, por ejemplo, ya constituido todo bien la asociación, porque antes empezó a funcionar primero, claro, como oficina de enlace legislativo. Y posteriormente, en 2004, fue que ya la constituimos y entró Carlos Cardín, Luis Cardeña. Somos 24 fundadores. Cada uno, en su tiempo, en su momento, le ha dado y le da a su ciclo. Alguien me decía, ¿cómo vas a hacer una asociación en un documento donde tengas una asociación mil de son 3 o 4, porque después hay conflictos? No es verdad. Y estamos todos, y los que no estamos es porque se nos adelantaron. Claro. ¿No? 3 personas se nos adelantaron. Uno de ellos es un amigo mutuo, doctor Luis Orlando Pérez Escobedo, que en paz descanse, es fundador de SUSICRO. Exdiputado, ¿no? Exdiputado, y después fue asesor conmigo. Estuvo conmigo en Chetumal, el maestro Carlos, el maestro Parra, que estaba en la UT y que también pues se nos adelantó. No Jorge, ¿verdad? No. Entonces, pues eso nos dio para muchas personas, porque yo nunca ventilé públicamente, porque no hubo tal como pleito, ¿no? No lo hubo, simplemente como que ya no era cómodo. Creo que esa sería la palabra, cómodo estar en un espacio. Qué rico, al fin. Donde no se tuvieran. El cochinita de relleno negro y escabeche. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Y gracias. Gracias. Sí. Ahorita subo. ¿Algo más de tomar o solo café? Yo, un vaso con agua, pero ya después. Primero la salsita y los tacos. Muchas gracias. Entonces. Y bueno, pues no sé quiénes recordarán, no hubo así como todo esto, y cuando formamos SUSICRO dijimos, vamos a empezar de cero, no se trata de quitar, no faltó quien me dijera, a ver, ¿qué necesitas para quitarle el FUC a Magali? Eso es una realidad. ¿Te lo propusieron? Claro, nada. Esto va a partir de cero, es un nuevo proyecto, es un nuevo nacimiento, que vamos a cuidarlo, no somos una asociación que vamos a dar despensas, que vamos a dar, y a alguien a quien lo respeto y le mando un saludo, es al licenciado Maqueo, que Esteban Maqueo, senador de la República. Para hacer nuestro documento, nuestro acta constitutiva, buscábamos el nombre, porque ya teníamos como gestión la oficina funcionando. Busquen, Mildred, un nombre que desde que uno lo mencione, traiga algo constructivo, propositivo, y que suene bonito. Y entonces de ahí nace Superación Ciudadana Quintanarroense, igualmente. Con una esencia de que la base del desarrollo, tanto individual como colectiva, tiene que ver con la superación. Y hoy lo vemos con la reforma educativa. Entró una de las materias que se llama Educar para la Vida. Claro. Y eso es parte de lo que nosotros hacemos en SUSICRO, ¿no? Entonces, pues de ahí, de estar, obviamente, el respaldo
de quedarme. Alguien decía, es que eres huérfana, ¿no? Digo, no, no soy huérfana. Porque sí, muchas veces era huérfana, según ellos. Políticamente bueno, hablando. Ajá. Tuve la oportunidad de estar en el Instituto Quintanarroense de la Mujer. Muchas veces quise estar en la parte política. De hecho, también fue aprendizaje, cómo se manejan las cosas desde arriba. Y no es quien debe o quien representa o quien gana una encuesta. Vemos todo lo que ha pasado últimamente. Y pues era la etapa difícil también de mis hijos, la adolescencia. Tengo dos hijos. Alejandro tiene 31 años, Leslie 30. Alejandro es arquitecto de interiores y Leslie es criminóloga, criminalista. Y pues era como importante también estar presentes, ¿no? En todos esos momentos de la preparatoria y todo. Y creo que fue una buena decisión al final de cuentas. Al principio ves algo como negativo, pero luego reflexionas al paso del tiempo y me permitió consolidar su ciclo, estar en el Instituto Quintanarroense de la Mujer, que yo digo, los reclamos más fuertes que tenía era porque atendía a los hombres, ¿no? Y yo decía que la violencia es transversal y que nos atraviesa a todos, a mujeres y a hombres, ¿no? Y que las acciones afirmativas son precisamente para acompañar, atender a las mujeres. Pero eso no quiere decir que solamente hay víctimas mujeres, ¿no? Entonces, toda esta parte de capacitación, de formación, de aprendizaje, pues sobre la marcha la fui atendiendo, ¿no? Aprendiendo más que nada. Y bueno, pues hoy estoy aquí con esa gran satisfacción, la verdad, su ciclo. Mi hijo lo dice, es que mi mamá tiene tres hijos, yo, Leslie y su ciclo. Entonces, haber estructurado algo con tanta gente humana, valiosa, puedo mencionar a tantos doctores que están todos los días y su ciclo ha crecido, es autosuficiente, no depende del gobierno. Y cuando tú muestras con claridad que no estás usando, cualquiera que va a su ciclo ve que no tiene logos políticos. Ah, porque después de que ya estaba su ciclo, me hablaron para invitarme a que me vaya al PRI cuando lo iba a presentar, ¿no? Y el día que iba a presentar su ciclo, como algo dentro del PRI, a las 7 de la mañana, creo, con David Romero, ya estaba la maestra Magali anunciando su regreso al PRI. Y entonces dije, somos una asociación civil, no tenemos una etiqueta partidista, política sí, porque pues la política es un instrumento necesario inclusive en nuestras casas, para acordar, para negociar, para democratizar, para proponer. Si ¿no? tú eres diputada federal ahorita por Morena, pero no estás afiliada a Morena. No. No, entonces, no estoy afiliada a Morena. Y no sé Morena cómo vaya a manejar eso. Nunca hubo una afiliación. Bueno, cuando nos registramos. Pero legalmente tiene que haber un formato. Pero recuerden que hay un documento oficial o un padrón que maneja el INE donde no nos contempla. Sin embargo, pues hay como un debate en ese sentido porque desde que estás en el grupo parlamentario, pues se te considera, eso habría que ver jurídicamente cómo aplica, ¿no? No lo sé en este momento. Bueno, y por otro lado, yo no fui candidata de Morena, al final. Fue de la Alianza, ¿no? Nada más. No, entré por el PES. Ah, por eso, de la Alianza PES, Morena y PT. Entonces, y cuando llegué, definí ¿y el PES ya no parlamentario existe? De Morena. Pues como tal, ¿no? ¿Cómo vamos a dialogar, don Tomás? ¿Cómo ve toda esta historia? A ver, ¿qué podemos rescatar de todo lo que nos ha dicho Mildred? En primer lugar, que el objetivo de estas charlas, entre otras cosas, es desmitificar la idea que se tiene del ejercicio de la política. Generalmente, tratamos de explicar lo que pasa políticamente de manera muy reducida. Hay un reduccionismo cultural, ¿no? Y mucha especulación, además. Sí. Y además, finalmente es para cargar toda la maldad sobre el que hace política. Sí, porque se decía, por ejemplo, que Mildred se había salido del PRI y que había formado su organización porque Magalis
había perdido la Diputación Federal, en fin, historias... De telenovela. De telenovela. Sí, sí, de telenovela. No, la política es mucho más allá. Para empezar, uno, volvemos a decirlo, en política la traición no existe. Lo que existe es el agotamiento de los acuerdos previos. Te des o no te des cuenta. Si no te das cuenta, te vas a asustar. Pero si te das cuenta, dejas que el otro camine y cada quien su rumbo, ¿no? Claro. Hay un punto que yo quiero resaltar de esta conversación que hemos tenido hasta ahorita con Mildred y que tiene que ver con lo que dice la lealtad, ¿no? Como cuando Magali, como alcaldesa, como presidenta municipal en Cancún, ya erigida, dice, bueno, ¿a quién le voy a encargar los destinos de mi organización? La que ella creó y empoderó y todo. Y ve a esta otra persona que me imagino quién es, y ve a Mildred, habla con ambas, pero ella dice, a ver, pues esta tiene un grupo dentro de mi organización, y con ese grupo puede dirigir mi organización. Y cuando habla con Mildred, Mildred le dice... Pues es que mi grupo es usted y todos. O sea, eso habla de su lealtad a extremo. Habla de su acuerdo. Había un acuerdo de largo plazo, todavía la podía seguir considerando, pero en ese camino Mildred iba a madurar y iba a quedar finalmente como solista, ¿no? Pues es natural en la vida. Y con los hijos pasa. ¿Ah? ¿Por qué no va a pasar en política? Pues así pasa. Hoy pasa con Porfirio Muñoz Ledo. Por ejemplo. No, no es un traidor. Simplemente se agotó el acuerdo con el presidente de la República y decide caminar. Ya, no pasa nada. Pero entendamos, son las formas nada más. Hay quienes no cuidan las formas y sí se ve burdo el rompimiento. Pero cuando uno tira la lealtad, el respeto por delante... No tiene por qué verse burdo un rompimiento. He decidido caminar por acá, ya, nada más. Creo que eso hace mucho más fácil entender la política. Desde luego la política no es nada fácil, pero claro. Entenderla así, sin tanta carga emocional, nos ayuda cuando menos a estar más cuerdos, ¿no? Ser objetivos también, ¿no? En agosto termina esta legislatura federal, ¿no? ¿Qué viene para después? ¿Qué viene después para Mildred? ¿Tiene que ver algo el que pudiera ganar tu cuñado, que es Chucho Poli, que está en los punteros para la presidencia municipal de Benito Juárez, de Cancún? ¿Una decisión personal tendría que ver con eso? ¿O tú ya has pensado algo en particular que no tenga nada que ver con esto? Bueno, indudablemente, yo creo que algo que es parte de tus valores y de tus principios es el respeto y el reconocimiento a tu familia, claro, ¿no? Y yo se lo decía en una reunión a unas personas. Yo no puedo salir con que desconozco a Jesús Paul. Es mi familia. Está casado desde hace 20 y tantos años con mi hermana, 26, 27 años, con Leslie. Él entró a la política, pues, prácticamente atrasito de mí, ¿no? Inclusive en algunas cosas, en el Frente Único de Colonos, tuvo alguna participación. Y no puedo como salir y decir que porque soy de Morena voy a descalificar. Yo creo que, pues, es un proceso electoral donde cada persona tiene que, pues, conocer a cada uno de los que están, valorar sus decisiones, hacer como esta parte de la evaluación, del escrutinio, de cómo está nuestra ciudad, y tomar la decisión, ¿no? En otros momentos, Chucho ha estado en diferentes proyectos a donde yo he estado. Claro. Quienes no recordarán que estaba yo, inclusive, cuando con Magali, y que me separo y estoy con Polanco, porque después quien me jala y me da todo su cobijo y yo le tengo mucho aprecio, también ha estado muy presente en todo lo de su ciclo, es parte de su ciclo, que es Carlos Cardín, pero cuando esto pasa, pues yo busco
como ser corresponsable con las amistades, trabajar, seguir caminando en ese sentido, pero Chucho se queda en el PRI. De hecho, alguna vez me dijo, oye, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Y él ha estado al frente de otros proyectos. Digo, para nadie es desconocido que Chucho, pues, fue uno de los principales cuadros que representaban al hoy gobernador, ¿no? Al hoy gobernador, que inclusive, pues, tomó sus decisiones de salirse del PRI, de construir un camino. Y bueno, estábamos como en vías diferentes, ¿no? Claro. Yo estaba en el instituto, tenía un trabajo en el gobierno que encabezaba otro gobernador, y bueno, pues ese respeto. Estuve 11 años en el Instituto Quintanarroense de la Mujer. Muchas veces me... no quiero decir la palabra, me usaron, pero me invitaron a coordinar campañas, ¿no? Inclusive a querer que fuera alguna vez suplente. Y yo decía, no, pues yo contribuyo, apoyo, pero pues yo ya en este momento no me voy a ir nada más así, ¿no? Y pues así fue como pude llegar a concluir cuando se da el cambio en 2016 del gobierno estatal. Y que definitivamente yo digo, si no estoy en una propuesta para ser candidata, pues cierro este ciclo porque ya es justo hacerlo y tengo que ver otros caminos, ¿no? A lo mejor no exactamente el de la política. Y es cuando me invitan a estar en la Subsecretaría de Educación Pública, que fue muy corto, pero que fue súper satisfactorio, que fue una oportunidad de conocer a tanta gente, en donde, pues decían, ya bloquearon y cerraron todas las oficinas porque llegaron periodistas, pero ¿por qué no los dejan entrar? No, porque están con lo de los... No, yo los atiendo, que pasen. ¿Qué quieren preguntar? ¿Cuál claro. es la situación de la escuela? Sí, no hay nada que esconder. No puede ser que nosotros cerremos las puertas, ¿no? Oye. Entonces, estuvo una excelente experiencia. Y de ahí, me pidieron mi renuncia cuando entra el nuevo gobierno, que fue en octubre de 2016. Y con Cardín trabajamos un proyecto para que pusiera una escuela, que se llama el Instituto Educativo Cardín. Hicimos con la maestra Ana Berta todo el proyecto, tiene todos los registros de la Secretaría Preescolar y Primaria, está en el Arco Vial Norte, y a eso estaba dedicada, como directora, a apoyar ese proyecto. Hasta que te propusieron ser diputada. Y de ahí vino esto. ¿Qué sigue? Porque ya estamos a contrarreloj. ¿Qué sigue para Mildred Ávila o qué va a hacer Mildred Ávila en un futuro cercano? Después de que en agosto termina la legislatura. Seguir trabajando a favor de la gente, desde el espacio que me toque estar. Digo, no podemos como prevenir el futuro, medir el futuro, ¿no? Decir esto. Pero sí te gustaría seguir en el servicio público. Sí, claro. Yo creo que dicen que en la política uno no se sale ¿No, doctor? ¿Cómo es eso? Así es. Pero... pues yo siento que su ciclo es como el principal soporte. Y desde ahí, obviamente muchas veces en los proyectos no siempre se dan las condiciones para que encabece uno, pero sí para formar proyectos o para hacer acuerdos, ¿no? Claro. ¿De qué acuerdos, no? Actualmente, bueno, tengo un gran apoyo, respeto, reconocimiento con el doctor José Luis Pech, ¿no? Hace unos días estuvo aquí con senador por Morena, con el senador, y pues hasta ahorita estamos ahí en comunicación, trabajando juntos, y bueno, veremos qué es lo que se va construyendo y que consideremos, no solo yo, con el grupo al que pues de alguna manera represento, encabezamos, poder escuchar opiniones y decir, vamos a trabajar en este Eso momento. Me suena, voy a esperar 2022. Es que hay que saber esperar. Ya cuando menciona al doctor sí. José Luis Pech, así es suena. Es que hay que esperar porque las cosas se van configurando paso a paso. Claro, ¿no? Claro. Pero quizá lo importante hoy. Perdón, porque Jesús
firmó un compromiso por 3 años. Claro, sí, sí. ¿No? Además, Jesús es verbo, no sustantivo, ¿no? Y hablando del verbo y no del sustantivo, la vida sigue. Lo más probable es que los proyectos estratégicos, el rescate del Estado mexicano, que es el proyecto estratégico de la gran mayoría de los mexicanos, va a continuar. El objetivo táctico es, entre otros, Morena. Pues, se da o no se da, quién sabe. Yo personalmente no soy miembro de Morena, ¿sí? Pero desde luego que me identifico con el proyecto estratégico de país, ¿no? Yo creo que hay que reconocer muchas cosas que se han hecho. Sí. Positivas. Y yo creo que en ese espacio hay que ir acomodando o rehaciendo, a veces no sin dolor, pero hay que participar. Pero hay que participar siempre teniendo en cuenta lo que nos ha dicho entre líneas la maestra Mildred. Procura que tus estándares de ignorancia sean bajos, ¿no? Claro. Procura que tus niveles de ambición también estén bajitos. Y procura que no tengas doble cara. Sé como eres, nada más. Auténtico. Si te equivocas, pues recompones y no pasa nada, ¿sí? El país todavía es mucho más que un partido, que un movimiento, ¿no? Pues, Miles, muchas gracias por aceptarnos. Yo quiero cerrar. Sí, por favor, adelante. Lo que uno inicia, doctor, lo debe concluir. Y por eso es mi conclusión hasta agosto, ¿no? ¿Cómo no? Hice en el grupo parlamentario un trabajo, he ganado mucho en amistades, en relaciones, hay gente muy buena en el grupo, muy buena, y también hay otra no tan buena, ¿no? Con sus actos, pero pues yo creo que concluir, ¿no? No puede ser posible que nuestra actitud como personas a veces sea de que como hoy estoy, todo está perfecto, y como hoy no estoy, pues todo está imperfecto, ¿no? Todo está mal. Claro. Y entonces empezar desde otro punto a descalificar, ¿no? Yo creo que hay que ser como muy respetuosos en ese sentido y congruentes. Y eso es lo que, pues creo que tenemos que seguir haciendo desde esta trinchera. Nuevamente, muchas gracias por recibirnos. Los tacos están deliciosos, el café. Y la conversación de oro. Le toca cerrar, don Tomás. Pues, de verdad, maestra, muchas gracias. Hoy la charla ha sido muy clarificadora. Yo me llevo ideas muy importantes. Creo que la maestra es una de las dirigentes peninsulares más importantes. Coincido. En esta parte del país. Creo que su labor todavía está muy lejos de concluir. Habremos de caminar muchas veces porque el camino es largo. Gracias. Y gracias al auditorio. Gracias. Nos vemos en la próxima de Relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada. Si le gusta, dele like y comparta, por favor. Hasta pronto.